un año más, lo podemos volver a hacer juntos a los abuelos del hogar y todos los que nos acompañan, que siempre están bien dispuestos, y todas las chicas que se suman a todas las locuras. Y bueno, este 1 de agosto festejamos nuestra Madre Tierra, hicimos un poquito de agradecimiento y peticiones, cada uno hizo su petición. Unas semanas antes armamos un cuadrito para que ellos puedan disfrutar y puedan mostrar lo que hacen, un poquito referido a este entorno, digamos, de la Pachamama. Ellos siempre están muy ansiosos a todo lo que nosotros les proponemos, y siempre con mucha alegría y bueno, siempre van sumando. No, acá nosotros llegamos y bueno, se empezó a preparar el pozo, porque se había hecho un pozo muy chiquito y entonces hicieron uno más grande porque había muchas cosas de tirar. Y después se preparó, se puso toda la ornamentación, los cacharros, todo lo que es fruta. ¿Se fue organizando entre ustedes qué es lo que se traía cada uno? ¿Cómo fue? Traíamos un poco de lo que teníamos en la casa. Perfecto. Si tenías un yuyo, de un romero, lo que sea, lo traíamos. Y fruta, si había, o lo que sea, un calabacín, todo lo que sea lo que viene por la Madre Tierra. Y vos estabas, ya este tipo de rituales, ¿lo habías hecho anteriormente, Chela? Sí, lo hacíamos en la casa, especialmente allá Liliana, uh-huh. Porque ella es la que prepara la ruda, la caña con ruda, sí. Así que siempre vamos a festejar en la casa de ella. Un poco, nosotros es como de los antepasados nuestros, de parte de mi mamá, de nuestros padres. Ellas eran unas personas que siempre hacían un homenaje, vamos a decir, a la Madre Tierra. Por eso que nosotros por ahí muchas veces hasta uno tiene esas cosas hasta del cura brochero, vamos a decir, que digo mi papá que lo conoció y que era de aquellos lados. Y de parte de mi mamá esto, vamos a decir. Y bueno, fue una manera de ya lo hacíamos en casa, o sea, en familia. Y bueno, y a partir del año pasado, cuando ya empezamos con esto de folclore, iniciativa de Claudia, de festejar el Día de la Pachamama. Entonces, bueno, un poquito cada uno de todo el grupo de que componemos el movimiento, vamos a decir, traía un poquito de cada cosa, ¿no es cierto? Desde las ofrendas que se hicieron, desde semilla, desde el vino, desde todo lo que ustedes vieron que hemos puesto en ofrenda en el pozo que se realizó. Hasta se hizo alguien, la gente de acá del hogar, para hacer el pozo, para que pudiéramos hacer toda esta ofrenda. Así que bueno, te digo un poquito de cada uno para preparar esto. Y bueno, también dijera como la vedette, como decimos, en la caña con ruda, que bueno, un poquito cada uno, nosotros alcanzamos las cosas y ella la prepara para no hacer tanto lío. Y bueno, hoy disfrutamos esto desde cuando nosotros éramos muy chiquitas. Yo me acuerdo de más o menos los 3 años, me acuerdo cuando mi mamá teníamos una cocina leña y sacaban la brasita de la cocina de leña, la ponían en un tazón con azúcar, claro. Y ahí hacía como un caramelo de azúcar quemada. Sí. Azúcar quemada. Bueno, hacía el almíbar, bastante espesa hacía el almíbar con agua con azúcar, y después tiraba el carbón ese caliente con la azúcar ahí en la almíbar. Después lo dejaba enfriar a eso, y le ponía ramitas de ruda. Después dejaba enfriar y ahí después colocaba la caña. Y bueno, y también a las botellas en ese entonces eran las botellas de aceite patito. Y bueno, los hacía pintar ellos, los tejía, porque les gustan mucho las manualidades. Por eso seguimos todavía pintando las botellas. Vemos las botellas que están excelentes. ¿Viste? Y bueno, esas eran cosas de mi mamá. Y bueno, y seguimos haciendo. Entonces, bueno, en mi caso nosotros hoy, esta noche, nos juntamos todos. Pero eso se toma, ¿cuántos sorbos? Son 3. Tres. La historia es así, son 3 sorbitos y pidiendo los 3 deseos, claro. De nuestra Pachamama, de nuestra Madre Tierra, que de nosotros si no tenemos la tierra no podemos vivir. Totalmente. Ese es el homenaje más grande que hay que hacer. Y bueno, y después ya el otro que se olvidó y bueno, vamos que van otro traguito más. ¿Cuántos eran? 5. No, tomé 4. Ah, es cierto, dicen impar. Y después así quedan todos impar. Yo llegué acá, me vestí, ayudé a armar todo lo que es el armado
y bueno, a darle la ofrenda a la Pachamama, a nuestra tierra. ¿También este ritual siempre lo hacía? Sí, en el campo con mis padres siempre lo hacíamos, sí. Y también agarrábamos como un tipo hornito, mi madre, y quemaba yuyos y qué sé yo, sobre toda la casa, todo, aparte del entierro de todas las cosas que hacíamos en el patio, ¿no? Muy lindo era. Me gustó disfrutar de esta jornada hoy, ¿no? Súper, súper hermoso. Sí, muy preparadas todas las mujeres acá, así que lindo, lindo. No, yo no hice nunca esto. Yo lo aprendí ahora. Desde que empecé el taller de folclore con la profe. Te sumaste y siempre. Siempre a todo. Lo mejor que hicimos fue la firmación en la falda, que allá fue algo fenomenal, en una montaña que tuvimos que caminar, que bajar, porque los colectivos... Aventuras, ¿no? No daban vuelta el colectivo, así que caminando en remi, pero cosas muy lindas que hemos pasado. Y bueno, sobre la Pachamama, lo que quiero pedirle es salud, que es lo principal, trabajo y amor, nada más. Agradecemos mucho y especialmente todo este grupo que es de gente mayor, que es un lindo grupo y que ya hace 5 años ya va a ser que estamos. Se nota que lo disfrutan mucho. Sí, y cada cosa que organizamos lo organizamos todo. Y estamos todos jugando todo. Todo, viaje, festejo, todo. No se quedan quietos. No, siempre rifa, locro, todo. Todo para hacer todo lo mismo.